estaba en Pingueral, iba a subir el ascensor del edificio donde estaba y le pegó un agarroncito a su mujer y de nuevo claro, pero que nadie pensó que era su mujer. Nadie pensó que era su mujer. Decía, ¡ay, va, lo chocaron! Va. De repente dice, ¿es mi señora? ¿Cuál es el problema? ¿O tú no le agarras el traste a tu señora que está en el ascensor? No, en el ascensor no. No, mi mujer no es como de tocarse conmigo en la calle. No me da la mano, no me da besos y creo que le doy frecuencia. Pero de verdad no me bueno, da la mano. Para ser sincero, a mí también me da un poco vergüenza. Pero, ¿quién? Pero yo no soy tu señora. Ah, pudo. Claro. Pero no, ya no me da besos en la calle. ¿Cómo es que no hay nada pensar que ando con este güey? Claro, sí, qué feo. Ya no caminé de la mano conmigo. Antes nos abrazábamos. ¿Y? Ahora ya no. Yo abrazaba, la abrazaba cuando íbamos. Pues, ah, no, yo la mía la... de todo. ¿Sí? Sí, que aguante no más la señora, pues. ¿Ah? No. Si uno que me diga el tiro, agarre su weá y te se manda a cambiar. No, pero ¿cómo podía ser, weá? Yo no voy a estar, no voy a estar manteniendo, weá, a la gente que no quiere estar conmigo, Oscar, pero si quieren estar contigo, no, papá. No, po. Mi mujer, weón, para eso trabaja, weón, que se agarra su cuestita, su maletita con su cuidadita. Ah, me desocupe, weón, el 98% del closet que me tiene ocupado. Agarre toda la mitad de mi casa, la mitad de mis cosas, se lleve mis autos, se lleve todo, la mitad de mi sueldo y se vaya. Porque así es, pues, weón. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que se va si le decís eso? Ni cagada. No, no sé, ahí no. Ni cagada.